En la ratonera ha caído un ratón con dos pistolas y su traje de cowboy. Nos va a platicar un poquito de su vida, señor Ramiro Salazar. No, hombre, un placer que hayas venido a estar con nosotros, una plática que vamos a tener. Ajá. Muchas gracias por venir, importar las cámaras. ¿Qué te puedo servir? Bueno, pues más que nada, platíqueme, ¿quién es el señor Ramiro Salazar? Bueno, Ramiro Salazar es una persona que se dedica a divertir a los niños durante 45 años, nací en Allende, Nuevo León, y desde niño tenía la inquietud de divertir a los niños. En la escuela yo sacaba primeros lugares junto con mi hermano bailaba y cantaba, y era indicador de resortes en aquel tiempo. Y yo pues bailaba y cantaba y hacía payaseadas, y desde niño me gustó divertir a los niños, y se me brindó la oportunidad en un circo. Después del circo luego entré a la televisión, entré al radio, y se fueron dando las cosas hasta llegar a trabajar con los ídolos del cine que yo había admirado, como Tintán y Marcelo, como pues Metro Boticario, toda la gente de esa época, Resortes y demás. Aterné con ellos y para mí fue una emoción muy grande aterrar con las figuras que yo veía en el cine desde niño, ¿verdad? Entonces eso es muy bonito, porque te dedicas a ser limpio de alma y limpio de corazón, porque te dedicas a los niños, donde es el público más exigente que hay. Me comentan que usted cuando era joven era, me comentaba usted hace un momento, que le gustaba divertir a sus compañeros. ¿De cómo los divertía? ¿Cómo se fue dando cuenta de que usted hacía reír a su gente? En la escuela yo divertía a los niños y todo esto. Cuando entré a estudiar teatro, porque iba a ser actor, yo no quería ser payaso. Yo quería ser un cómico infantil, pero maquillado, como Chabelo. Pero se fueron dando las cosas, y entonces hice una novela que se llama Corona de Lágrimas. Y entraba todos los artistas, cuando me tocaba a mí, me sentaba a decir mi diálogo, la gente se jugaba de risa. Y el diálogo era serio, pero con la cara de tonto que tengo yo, creo. Y la gente se reía, me dijo Pancho Vázquez, mi maestro, dedícate mejor a divertir a los niños. Digo, a los adultos, porque al público, pues, no eres actor serio. Y yo quería ser actor serio. Hice obras de teatro, muchas, muchas obras de teatro, pero siempre cómicas. Y luego ya cuando empecé a trabajar en los circos, pues ya agarré un patiño y empecé a trabajar de comediante. Y luego me dijo, píntale la cara a ese muchacho. Me decía un señor, Pancho Corro, píntale la cara y vas a ver qué va a pegar. Yo no me quería pintar la cara. Pero me invitan a trabajar con Chabelo en Familia y me hago nueve programas de payaso. La libré, pero no me sentía incómodo. Por ahí me dijeron que estuvo de los nueve programas que estuvo ahí con el señor Javier López Chabelo, que tuvo la oportunidad de haberse quedado por ahí. Sí, me dijo Chabelo, quédate conmigo, te doy 5 minutos en mi programa, O sea, le caí bien porque nos hicimos amigos y todo eso. A mí era muy difícil viajar, de Monterrey a México, pues el avión o el camión, lo que tú quieras, no había ese medio, y se me hacía muy difícil Chabelo darme. Sé que me iba a dar, pero yo me sentía incómodo y por eso no agarré esa oportunidad. Otra, no tenía lo que tengo ahorita, la sabiduría, o sea, lo que he aprendido. Bueno, antes estaba teniendo muy poquitas cositas en mi cabeza, hoy ya tengo muchas cosas. Entonces he creado chistes, he creado frases, he creado sketch, cientos de miles de sketches he hecho, que otros compañeros nos han hecho. Entonces eso te lo da el tiempo. Y ahora que tengo la facultad de, pues ya no se te presentan las cosas como antes, ¿verdad? Pero he hecho televisión, Cadereyta, tengo 11 años en Cadereyta, en la canción de Cadereyta. En Televisa duré 17 años con Pipo, 7 con Tony, 2 años con Oscar Burgos en el programa del club y 1 año con Laura Elora. Estuve en la BJB Radio haciendo personajes, estuve en la universidad 3 años en radio, que se llama Mele Popo. Y así estamos, estoy trabajando en eso. Ahora, ¿cómo nace su primer personaje? El personaje yo me llamaba el Junior. ¿Junior? El Junior, yo empecé en los 60, imagínate el Junior, porque pues estaba de moda que el Junior era. Se podía usar aquí, yo estaba pequeño. Pero entro a trabajar en una fábrica donde había una persona que también más flaco que yo, y narizón, le decían el Zancudo. Sabores coy joya, naranja, piña, durazno, uva, mandarina, fresa, toronja, ponche, raíz, manzana, limón. Sabores coy joya, coy joya, ya. Bueno, pues usted estuvo con Pipo. ¿Cómo llega
Ah, te voy a explicar, mira, yo estudiaba teatro con Francisco Vázquez, que era uno de los malitos de las aventuritas. Ajá. Y entonces iba mi compadre, que me hice compadre con Carlos Torres, mi compadre Pilocho, que para descanse, y me invitan al programa de Pipo, ya como sacudí, porque yo hacía matinés con ellos en el Teatro de Seguro Social. Y en el 12 aniversario fui, hice mi número, pero Pipo no me quedó. Pipo andaba ocupadísimo porque eran muchos invitados. Pero Pipo grababa todo y en su casa lo veía, entonces me dijo, hice un chido, ¿eh? Y me mandó a hablar de Ramiro, quiero que trabaje conmigo, pero sin duda que el payaso soy yo. Sí, ¿cómo no? Pues es lo que yo quería. Y empecé a trabajar de payaso, pero fuera de la televisión yo trabajaba de payaso, de ahí desmaquillado. Hacía pornomímica y todo eso. Y como era actor, me invitó a hacer un comercial para un caballo. O sea, estaba un día lo del caballo, este famoso caballo. Llegó una vez al programa de Pipo y estaban batallando para meter la voz a un caballo que iba a dar un mensaje ahí de un comercial para el programa de Pico. Y Antonio Guajardo lo estaba haciendo y yo me reí mucho porque lo hacía muy cómico. Dijo, Pipo, ¿por qué se ríe? ¿Por qué estamos aquí más de una hora batallando y usted se está riendo? Y dije, es que eso es fácil. ¿Cómo es fácil? A ver, hágalo usted. Dije, si no, déjeme solo. Me dieron el libreto y Mario Abel, que fue testigo de esto, Mario Abel, que era el productor. Dije, a ver, Mario Abel, corre todo y empecé a decir, amiguitos, invito al programa de Pipo y su amigo, donde van a ver caricaturas, invitados de mucha sorpresa aquí por el canal 12, el canal de Monterrey. Y le gustó a Pipo. Por favor, caballito, deja que te escuche. Ándale, que te oiga hablar, ¿sí? Tengo que pensar un poco. Llévame a la habitación para que te vayas a la escuela y después te digo. Está bien. Vamos a tu habitación. Voy a la escuela antes de que se me haga tarde. Y dijo Pipo, después de que lo pasaron mucho en los programas de televisión, dijo Pipo, oiga, ¿y si hacemos una aventurita? Lo hace, y cómo no. Dijo, y va a ser también un papelito para que cobre. Hice Don Beto. Hicimos la de caballo y todo, que fue una aventurita que la que más ha buscado, porque cientos de miles de cartas le llegaron. Y tenía que ir a las filas con él y atrás de, aquí estoy y no puedo entrar porque hacía caballo, donde íbamos a trabajar, hacía la misión del caballo. Y llegó al grado de que llevó a oído de la verdad de Pipo. Y el Pipo me mandó a hablar, oye, quiero que hagamos la película, digo, una película. ¿Puede ser el caballo? Y el caballo no es mío, es de Abraham Villarreal. Y habló con Abraham Villarreal y todo eso. Y la película se iba a llamar El Cuidador de Caballos. Pero no iban a un acuerdo ahí por ahí, no sé si una película, pero yo ya estaba listo para hacer, iba a ser un matón por ahí, un actor, y iba a ser la voz del caballo con el caballo. La película se iba a llamar El Hombre de la Cola. A este grado llegó ese caballo que después el caballo murió porque lo corretearon en una carrera y no sé, me platican que le rozaron las uñas y murió o algo así. Pero el caballo murió y íbamos a hacer otra aventura más. Pero ya no se fue, ya no podemos conseguir otro caballo. El caballo ese tenía un tic nervioso en los hijos. Hay ciertos caballos que tienes. Ya lo habían hecho en Estados Unidos, Mr. Ed. Luis Aguilar hizo una película también con un caballo que hablaba donde el señor también reinó hacia la voz. Y aquí en Monterrey yo hice esto y me gustó mucho. Gustó mucho esto, pero ¿cómo era su relación con el señor José Ramón? Mira, como él era de Allende, Nuevo León, y yo soy de Allende, Nuevo León, hablábamos en un idioma. Oye, hermano, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Dame, ¿te fuiste? Si no. Jugaba yo mucho con él y todo eso. Y cuando llegaban todos los payasos, yo no sé reír a todos antes de entrar al aire. Oye, Ramiro, cuéntanos un chiste, yo les contaba el chiste y todos se reían. Entonces ya cuando ves el dropping, pues digo, amiguito, les presento ahora al payaso que hace reír a los juegos. Porque él me consideraba que lo hacía reír y me puso eso. Y luego me puso el rey de la caricatura musical y así públicamente en el teatro Tres Amotorías. Digo, aquí es el payaso que me divierte a mí. O sea, ya tenía una responsabilidad muy grande, no se hace reír a mí. Y todos también decían lo mismo, aquí es el payaso que hace reír el payaso que hace reír a los payasos. Y agarré una exposición muy grande. Caray, pues me están echando un sarape muy grande. Pero bueno, lo subimos a capotear, hemos trabajado en todas partes. He estado en muchas partes de la República, en circos, en todos los circos, he ido a todos los circos. Siempre con la imagen y el sketch blanco para los niños. Que es muy importante, porque ¿qué le vas a manchar al niño su forma de ser si el niño nace blanco? O sea, el chiste es blanco, ¿por qué no se desbloquea el idioma? Como la mamá cuando decía al niño, tenga, aquí está la cutala, el niño dice cutala, dile cuchara, porque se tenga tabla papa, dile que está. Mira, yo nunca fui de acuerdo con eso. Y entonces yo traté de hacer un niño chiflado, pero siempre cuidándolo, que no sobrepasara. Había quejas de la gente, oiga, desde que usted hace un niño se revuelca, de que todo bien lo ha hecho, toda la vida ha hecho el niño. Lo que pasa es que yo los veo y yo de loca.
los niños me escribían muchísimo. Veía un niño, lo agarraba. Otro niño que hacía una cosa, iba a los cines, veía un niño y lo agarraba. Todo lo que él hacía, sí. Y lo metía aquí en mi cabeza y lo proyectaba en la televisión. Los chistes, el corajito, el revolcada, ahora no hablo, hoy no respiro. Todo ese tipo de cosas que era chantaje de los niños. Y entonces yo lo saqué. Y fue un fracaso, que hasta la fecha. Digo, la gente me ha aceptado todavía. ¿Es difícil hacer reír? No es difícil cuando te gusta. Cuando un trabajo te gusta, lo disfrutas. Yo siempre les digo a las personas, si no te gusta el trabajo, cámbiate, busca lo que te gusta. Busca un trabajo que te guste. Porque son 8 horas de trabajo que estás amargado. Yo soy trabajando y dice mismo, papá, ya nos pasamos. Acá le dije que me pasé media hora. Es que estoy a gusto, yo disfruto. Nos dan de comer, nos toman fotos y nos pagan, fíjate qué padre. Y no andamos con el talache como en el rancho. O sea, este es un don que Dios te da. Cada quien Dios le da un don para que tú lo desarrolles. Uno son abogados, arquitectos, doctores. Yo nací para esto y a la gente le gusta. ¿Alguna vez has sentido miedo? Miedo sí, cuando alterné con Lalo González en Piporro, porque yo lo veía en el cine. Yo tengo un trauma con Piporro de una película, porque yo fui al cine y me cobraron un peso. Ajá. Y hubo una película que se llamaba Calibre 44, salían dos piporros. Yo quería ver los piporros, pues estaba, tenía 8 años. Sí. Y fui a comprar el boleto y dije, no, hijo, hoy 2.50 el boleto. ¿Por qué? Porque salen dos piporros. Y me quedé con otro trauma que yo quería, era piporro. Y luego, pues con el tiempo, pum, alterno con piporro, en el Club de Leones. Piporro, no, me empecé a temblar y todo eso. ¿Qué le pasa, jovencito? ¿Qué le pasa? ¿Qué me tiene? No, es que pues puede temblar. Usted haga lo suyo, no cuando me invite. O sea que me dio ánimo. Y yo empecé a trabajar con lo mío. Y así trabajé con todas las figuras. Con Tintán y Marte. Con Tintán y su costilla, más allá de Marte. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo trabajé con Fujurujo en la carpa, porque se le murió el teatro. O sea que quedó el teatro Fujurujo e hizo una carpa. Y en el centro puso la carpa y también con Tintán y su costilla. Tintán y su costilla. Y hay muchas cosas que aprender. Déjame hacerte música. Música de redoble. Te espero toda la noche. Y al día siguiente. ¡Ay! Es que me da cosa. Platicábamos hace un momento, le preguntaba si usted había sentido miedo alguna vez. Me platicaban también de un show al que usted le tocó cubrir allá en el Tamaulipas. Sí, usted entró y qué fue lo que en ese show. Yo estaba trabajando en el programa Super Vacaciones, Super Sábados, y el programa estaba muy bien, se veía muy bien en muchas partes. Me metió a Ciudad Victoria a trabajar y llegué a un eso charro ahí muy grande. Y llegué y dije, voy a bajar mi equipo. Y dijo, no, dijo, yo aquí el gobierno del estado le puso un sonido muy grande. Y dije, oye, pues, está bien, pues yo no bajé mi pobre sonido que traía. Y entonces dijo, vamos a comer. Y cuando regresamos, me llegué temprano, cuando regresamos, era un caos de muchos carros y camionetas que no podíamos pasar. No llegamos, pues habría un choque o algo. Dije yo, no, era porque iba a reventar saco. Estaba a reventar ahí y fue el día más terrible para mí, me dio mucho miedo. Le pregunté, oye, pues ¿qué más viene? Yo no estoy solo, gente, ¿no? Me dio mucho temor que la gente no le fuera a gustar lo que iba a hacer yo. Afortunadamente vi al personaje que estaba hecho, llegaron las cámaras de televisión de ahí, me tocaron, me entrevistaron y todo. Y ya cuando entré yo con el niño chiflado, la gente se paró de pie y todo eso, los niños, todo el mundo. Y ya hice mis cositas que tenía que presentar mi patillo, hice mis cosas, libré hora y media de show. Pero fue la primera vez que me dio mucho miedo por no cumplir con esa gente que había comprado un boleto para verme. Que nada más yo nunca me había pasado eso. Yo nunca me he querido a nadie. Siempre he dicho que hay gente mejor que yo. Pero ir solo y cubrir un monstruo como ese lugar para mí era impresionante como lugar. Pasó también en la montaña Monterrey, que me tocó luchar ahí un día de niño de payaso sacudí, fue una lucha cómica con muchos luchadores y lleno a reventar hasta los pasillos y todo eso por ver a sacudí que iba a luchar ahí, una lucha cómica. Estaba el gobernador del estado, Clarion, era un niño y lo tengo grabado. Y luego ya después otro aquí en la pastora de Cadereyta me invitaron y nada, tenía que torear. Una becerra, pues una becerra, pero tiene así dos cuernos, son dos cuchillitos. Y también fue otra experiencia muy bien y se puso muy bien el ambiente. Entonces, hemos pasado muchas etapas que son muchas distracciones y hay miedo cuando no tengas miedo, es que no eres responsable.
¿cómo es fuera de su personaje el señor Ramiro Salazar? A veces me regaña mi señora porque me gusta mucho jugar con la gente, me gusta contar chistes, me gusta platicar y a veces digo, cuando me van a catalogar como loco, porque... pero soy siempre así, en mi casa también, nunca me vas a ver enojado. Siento que si te enojas te vas a amargar, entonces trato de ser campechano. Hoy no, apagar la luz del teléfono, yo me río y ya creo que tengo dinero y no lo tengo en ese momento, pero yo sé que hay que pagar y lo pagamos, pero siempre la alegría, mis hijos, la vida, sin perder el renglón del papá. No soy una persona que regaña a mis hijos, nada, les doy consejos y todo, los ubico y todo eso. Mi hijo me salió muy bien, sacó el junior porque no fuma, no toma, igual que yo, hacemos deporte. Él hace ciclismo de montaña, es luchador, hemos corrido juntos de maratones, hemos sido capos traviesos, hemos ido en bicicleta a competir 24 horas de ciclismo, nos vamos de Guadalupe, está yendo a Nuevo León en bicicleta, todo ese tipo de deporte que le inculqué a mi hijo, él lo hace, es mucho muy disciplinado, me salió muy bueno, y está conmigo en el programa, a ver, con Sacudir ahí en cadereta. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos tuvo para la Facultad de Campo. ¿Algunas palabras que le quieres decir a las nuevas generaciones de personas que se quieren dedicar a lo que ustedes se dedican? Claro, al personaje del payaso que se va a dedicar a esto, primero identifíquese si te gusta. Si te gusta, adelante, y si no, ni lo toques, porque es muy delicado donde vas a meter. Trabajar para niños es lo más delicado. Es el público más exigente y más claridoso. Si le gusta, te lo dice. Y si no te gusta, te ves, te rechaza el niño. Dicen que el borracho y el niño siempre tienen razón. El niño es un ser lo más hermoso que hay en el mundo. Yo veo a los niños como si fueran mis hijos, por eso yo me divierto y gozo con ellos. Cuando me acuesto, me siento a jugar carritos, tengo la ventaja que he traído una máscara, no voy a decir que estoy loco. Y yo me estoy divirtiendo, porque esto de ser niño lo llevo por dentro de mí y lo proyecto entre los niños. Yo siempre quiero mucho a los niños, la gente lo sabe, siempre llevo un tiempo en los trabajos. Si van a dedicarse a eso, primero analice. Primeramente tiene el payaso nace, no se hace. El payaso ya nace con eso por dentro, y además te pintas y haces cositas, pero ya tienes que tenerlo por dentro, como el boxeador, la pegada, el doctor, el ingeniero, el abogado, el arquitecto, es un don que Dios te dio. Si esto es lo tuyo, adelante, y búscate un maestro para que te enseñe más de lo que quieres aprender. Muchas gracias y estoy muy contento por ustedes, compañero. Muchísimas gracias. Hacer, y ojalá no sea la primera vez que esté con nosotros. Estaremos aquí pronto. Muchas gracias. Mueven las orejas implorando compasión. Dicen muy latino que se va a reformar. Y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero, los balazos. ¡Ay! Se chupó las balas y cruzó los brazos.